Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el buen amigo Hugo Gutiérrez Gardea, pues que es uno de los ayudantes de Martín Polanco en el equipo Mineros de Parral. Hugo, para que nos comentes pues, sobre la próxima serie de Parral que recibe a Venados de Madera, ¿cómo ves al equipo? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Chago. Muchas gracias por la entrevista. Pues como cada serie, ¿no? Complicadas, todas las series han sido complicadas. Ahorita el equipo sabe de antemano del compromiso que hay semana con semana. Hemos estado tratando de trabajar fuerte, ¿verdad? No hemos bajado la intensidad en ese aspecto. Y pues bueno, esperando a los Venados de Madera, que es un equipo que sabemos que siempre va a estar dando la pelea. Son equipos fuertes, con mucha gente de fuera, ¿verdad? De otros estados. Y pues bueno, tratar primeramente de pegarles el jueves, que ese es el principal objetivo ahorita. Así es, comentando lo del pasado sábado, hubo un juego bastante difícil para Mineros al enfrentarse a Mazoqueros de Camargo. Sí, así es, de hecho sabíamos la importancia de ese juego por muchas cosas, ¿verdad? Estábamos jugando, pues ya le habíamos ganado dos juegos a Camargo y era el tercer juego, entonces era importante la barrida en contra de ellos. Desafortunadamente, pues bueno, el equipo de Juárez perdió el juego. Nosotros si hubiera ganado Belice nos subimos a segundo lugar. Si hubiera ganado Juárez nos subimos a segundo lugar, pero bueno, lo importante es estar siempre arriba, ¿no? Es estar en la tabla y tratar de cerrar ahorita que se terminó la temporada, la mitad de la temporada, pues es cerrar fuerte la segunda mitad, cerrarla más fuerte que como empezó y tratar de quedar entre los primeros. Yo pienso que en el primero o segundo lugar nos puede dar el rol regular para quedar dentro de los dos primeros. Así es, claro, amigo, podría ser, ¿verdad?, dentro de los primeros cuatro, pero qué mejor que se quedara mucho más arriba, porque precisamente para no estar batallando a la hora de los playoffs. Sí, así es, de todos modos en playoffs, pues bueno, sabemos de antemano que es borrón y cuenta nueva, ¿no? Y es la mentalidad que todo el cuerpo técnico, encabezados por Martín Polanco y todo el cuerpo técnico que nosotros estamos aquí apoyándole, pues es el objetivo y tratamos de mentalizar a los muchachos en ese aspecto de que sepan la importancia que es la temporada regular, pero también que sepan que aunque hagas una excelente temporada regular, si haces unos malos playoffs, pues no sirve de nada, ¿no? Y ha pasado muchos años. Entonces, aquí lo importante es avanzar, tratar de que toda la temporada, las 10 semanas, pues sacar los errores. Hemos trabajado con eso, se han hecho ajustes en el equipo y creo que entre más pasen las jornadas tenemos que llegar todavía un poquito más fuertes a los playoffs. Así es, les falta Ojinaga, que no es un equipo fácil, Rojos de Jiménez, falta Casas Grandes, entonces digo, obviamente Madera, entonces todavía Parral necesita brincar varios obstáculos. Sí, sabemos que nos quedan todavía ahí alrededor de 15 juegos y tratar de ganar la mayoría, no vamos a bajar los brazos. Lo que sí es que yo he comentado y he platicado con mucha gente que hemos andado aquí en el béisbol y me dicen, teníamos muchos años que no veíamos un equipo tan fuerte, tan bien conformado. Hay gente que se quedan 3-4 en la banca que siempre han jugado titulares en otros años, entonces muchas veces se maneja y dicen, es que ¿por qué no juega Humberto? Pues se hace el análisis, ¿no? Se hace un análisis, no es nada más decir, vamos a meter a Humberto o vamos a meter al Piolín, ¿no? Se hace un análisis antes, previo, de cada juego, contra quién vamos, contra qué pitcher vamos a enfrentar. Entonces, todo eso. También se manejaba mucho lo de Isidro Rocha, que por qué estaba jugando. Obviamente se hace un análisis, le digo, Chago, se platica todo, se sacan. Hemos sabido que sí, Isidro ha batallado un poquito en el aspecto del bateo, pero también lo que maneja él, el porcentaje, como las carreras que nos están haciendo cuando él está atrás del plato, es importante también, y muchos pitchers también, pues obviamente se apoyan un poquito con Chilo. Entonces, afortunadamente le salió el batazo oportuno. Creo que de aquí en adelante puede agarrar un poquito más confianza, y si no, hay gente que puede hacer el trabajo. Y ellos, lo importante es que hay una buena armonía, jueguen o no jueguen, ellos están comprometidos 100% aquí con el equipo. Sí, fíjate que tocando el punto de Chilo, nosotros vimos a un hombre, híjole, parecía que estaba festejando el campeonato estatal que le había ganado. Respondió a la confianza que le dio Polanco
Y pues qué bueno. Y como tú lo dices, él va a agarrar mucha confianza respecto a eso. Y creo yo que va a tratar de hacer mucho mejor las cosas, aun cuando lo hemos visto que es un tipo muy voluntarioso. No, completamente. La verdad, mis respetos, porque igual que todos los jugadores, no, pero ahorita que estamos hablando de él, pues es un. Yo lo vi el sábado comprometido desde antes del juego. Y de veras, he escuchado comentarios de repente que no se pone la camiseta, no, es al contrario, no. Isidro es un pelotero muy respetuoso, es un pelotero que se pone la playera, es un pelotero que le puede, que no le salgan las cosas, que él mismo platica con nosotros, se desespera obviamente, me dice, ¿por qué no me están saliendo las cosas? Y lo único que tratamos nosotros es de apoyarlo, decirle, no pierdas la confianza, te van a salir las cosas, todos hemos pasado por esto, no hay ningún pelotero que... en el estado que bate las 10 semanas, ¿verdad? Obviamente sí trae un slump de bateo ahí un poquito difícil, pero ya con esto, con esta semana que salió, le digo, puede salir de eso, y aparte tiene el apoyo de Juanito, de Sebas, que también está haciendo las cosas bien. Lo importante es eso, ¿no? Que el equipo se ve más dinámico, sí. Se ve rápido, tenemos muy buena defensa, tenemos muy buena ofensiva, ahorita estamos en primer lugar de bateo a mitad de temporada. Entonces quiere decir que el que estamos entrenando fuertes, el cuerpo técnico, Martín, todos estamos apoyando. Y pues bueno, entonces nada más esperemos que terminemos bien fuerte la temporada regular. Así es, Hugo. Oye, hablando del picheo, ¿hay material para este fin de semana? Sí, claro que sí. O sea, el picheo yo creo que también se analiza, ¿verdad? Román, mis respetos, o sea, el trabajo que ha hecho con ellos. La verdad que... Es una persona que ha estado picheo tras picheo al pendiente, que se sienta ahí en los botes, en el dugout, y estamos analizando cada bateador, y es una persona que es muy accesible en ese aspecto, que cómo la ves con él, estamos platicando con Martín, con todo el cuerpo técnico, para picheo tras picheo tratar de enfrentar a los bateadores. Obviamente no es fácil, pero hemos tratado de que los pitchers que vamos, el equipo que vamos a enfrentar, tratarle de poner a los pitchers que se les puedan complicar un poquito más, ¿no? Enfrentamos a Chihuahua, que traía 5 o 6 zurdos en la alineación, Martín decidió abrir con 3 zurdos, enfrentamos a Delicias también, abrieron los tres zurdos también, entonces con Cuauhtémoc fue un poquito diferente, no trae nada más un bateador zurdo, entonces se hacen esos ajustes, ¿no? Porque es la manera en que se juega ahora el béisbol, tratar de ponerles al pitcher que les pueda hacer un poquito más daño. Correcto, ¿algo que quieras agregar para Furia Gris? No, un saludo para toda la afición, ¿verdad? Pues esperemos, como se escucha muy repetitivo, que pues bueno, que nos apoyen. Desafortunadamente no hemos sentido tanto el apoyo, sabemos de antemano pues que lo difícil que es, ¿no? Pero sí que se hagan el esfuerzo. Yo creo que la gente de Parral pues siempre ha sido aficionada, y ojalá que retomen otra vez el béisbol. Es un bonito ambiente, traemos un buen equipo, estamos entrenando fuerte, y ojalá que nos tomen en cuenta en ese aspecto para que nos apoyen, ¿no? Queremos seguir con este equipo fuerte, y pues el respaldo, ¿no? El respaldo que es muy importante para nosotros. Sobre todo que estamos viendo que hay una promoción 3x2. Sí, así es, yo creo que eso hay que aprovechar, ¿no? Que vengan los niños ahora que salieron de vacaciones, y pues es importante, ¿no? Aquí la verdad han venido a los entrenamientos niños, vienen equipitos de Santa, del Oro a tomarse foto, y aquí el equipo está completamente abierto en ese aspecto, que convivan en los entrenamientos, en los juegos, y que se acerquen, ¿no? Yo creo que de eso se trata, que los niños se lleven buena impresión, y pues al final de cuentas son los que también al rato van a estar aquí. Correcto. Muchas gracias y suerte. Gracias, chavo. Gasolineras del Grupo Jurado, empresa 100% parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa 100% parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro 0 más 451, frente a la Federal de Caminos. Teléfono 627-523-1851 y 523-6683. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio, calidad y precio nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado. Los mejores precios siempre.